Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en Letroscopía. Para mí es un gusto encontrarnos de nuevo. Mi nombre es Susana Argueta y déjenme decirles, querido público, que hoy tenemos invitados muy, muy especiales. Vamos a salirnos tal vez un poco de la tónica que hemos tenido a lo largo de esta serie de programas, pero se van a dar cuenta a través de estas entrevistas del día de hoy cómo el poder de la palabra está en todos lados. Y bueno, estamos acostumbrados como escritores, como poetas, a tomar el lápiz y la pluma y escribir y a lo mejor en un proceso individual poder plasmar en el papel. Pero en este momento vamos a platicar con personas que han tomado a la palabra y ese poder de la palabra de una forma muy importante para poder rescatar a los alumnos, para poder rescatar la vida de muchas personas. Quiero presentarles primero a mi querido compañero Omar Lee. ¿Cómo estás, Omar? Hola, Susana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Les mando un saludo aquí otra vez visitando los estudios de Radio de GES. Bueno, vamos a ponerle a hacer unas planas de GES TV. Pues para mí es un gusto volver a compartir este espacio, Omar, bienvenido. Gracias. Y tenemos también por aquí a Tomoko y a Shiro. Ya me aprendí el nombre. Hola, bienvenida, Tomoko. Gracias por la invitación. Hola, mucho gusto. Y tenemos también a Gloria Licea. Hola, Gloria. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Bienvenidos todos. Y bueno, el tema de hoy es la terapia narrativa. Omar, ¿nos podrías dar una breve introducción de lo que es la terapia narrativa? Pues me gustaría más bien que ellas nos los comenten, porque ellas están aquí como son las muy frescas con respecto a esto. Claro, entonces, claro. No sé quién de ustedes brevemente podría darnos como los principales planteamientos de la terapia narrativa. ¿Es que yo diga? Sí. Es un modelo terapéutico planteado dentro de terapia familiar en los 90s, que se basa en la mirada de que una vez construido una historia dominante de una persona, historia dominante es que yo soy fracasada o nunca me va bien la vida, las personas no pueden integrar las experiencias que no concuerdan con esa historia dominante. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer cuando la gente viene con depresión o consumo de droga o violencia o cualquier problema? Conducta de los niños, lo que tienen que hacer es abrir espacio donde construyan historia alternativa de claro. las personas. Entonces, por ejemplo, si una persona que tiene una historia dominante de que yo soy fracasada, nunca me va bien la vida, y va a entrevista de empleo, y tres veces va a entrevista de empleo y no le emplean, entonces ya no pueden ir a cuarta, mira, como claro. siempre, nunca. Y otra persona que tiene su historia de vida, diciendo que yo soy luchona, ¿no? Siempre salgo adelante. Entonces, aunque 10 veces va a entrevista de empleo, 10 veces no la emplean, pueden ir frente a la 11ª vez. Y porque siente que eso es mi vida, ¿no? Y nunca voy a cesar. Y primera persona y segunda persona, ¿quién tiene más probabilidad de tener empleo, ¿no? Empleo, claro, claro. Tal vez primera persona tiene coeficiente intelectual menos que la segunda persona. Primera persona tiene idioma más que segunda persona, pero primera persona, como su historia dominante, dice que soy fracasado, nunca me va bien. Entonces, no puede integrar experiencias que no concuerdan con eso. Claro. Y la segunda persona, soy luchona, siempre salgo adelante, independientemente de impedimento, pueden salir adelante, ¿no? Claro. Pero con base en ese tipo de idea, la terapia narrativa lo que hace es que cómo ayudar a las personas que se construyan nuevas historias sobre sí mismo, sobre cómo tratan el mundo con él, y para eso hacen la terapia, ¿no? Para eso recuperar varios significados que son marginados para que las personas puedan vivir nuevas posibilidades en la vida. Eso es como, a grosso modo, uh-huh. explicación de sí, en forma muy breve, ¿no? Uh-huh. Tomoko, con esto que nos estás diciendo, yo veo ahí como que uno de los principales problemas, no sé si de otros
habitantes del mundo, pero en México hay muchas ideas, estas historias construidas de que yo soy menos, de que yo soy pobre, claro, de que yo soy tonto, claro, ¿no? O tonta, ¿no? En el caso de la equidad de género, claro, nos meten mucho estas ideas de que tú no puedes porque eres mujer, ¿no? Claro. Y eso ya nos autolimitamos si no somos conscientes. Claro, claro. Por eso mismo nos impresiona, ¿no? Cuando abren otro espacio en psicoterapia, en la familia, en los padres, en los hijos, y hablar de mismo historia de problema, pero desde otro lugar, cómo cambian conducta y sentimiento y pensamiento de las personas, y la familia y las personas pueden unirse para buscar un tipo de vida que quieren, ¿no? Claro. En vez de estar hablando de problema, como problema es uno mismo, sino que en la edad, ¿qué tipo de vida quieres? Claro. El hecho de que tú estabas enojando, ¿qué dice de cosas que querías lograr en tu vida? ¿Querías aspirar ese enojo? ¿Qué decía hacia dónde querías dirigir? Claro. Pero el enojo en algún momento empieza a apoderarse de tu vida y te hizo pensar que tú eres igual que enojo, ¿no? Claro. En claro. vez de ir a dirigir hacia donde quieres ir, estás cada vez más convirtiendo como identificado con enojo, con problemas. Es un círculo vicioso. Exactamente. Entonces, ¿cómo destrampar de ver con la familia, de cómo salir de esa historia dominante juntos, colaborándose, en vez de tratar de buscar a culpable claro. dentro de la familia o en las personas? Porque en realidad no hay un culpable. Exactamente. O sea, las personas... premisa básica de terapia narrativa es las personas son las personas no son sus problemas. Problemas son problemas, las personas claro. no son sus problemas. Claro, hay que diferenciar. Esos son los problemas más importantes de terapia narrativa. Y eso es algo que creernos, ¿no, Omar? Nosotros no somos el problema. Exacto. ¿No? Sí, efectivamente, y hay como un proceso como terapéutico, ¿no? Uh-huh. Con la ayuda de un terapeuta para ir como... conformando una creencia o una lectura alternativa, ¿no? A la historia dominante, ¿no? Exactamente. No es nada más un co-wash, sino exacto, hay exacto. un trabajo también de ir exacto. rastreando, ¿no? Exacto. La experiencia de las personas, exacto. historias alternativas a esa historia dominante, exacto. ¿no? Bien interesante, ¿no? Interesante. Y no sé cómo veas, Susi, si... Gloria también nos puede compartir sobre el libro. Yo quiero preguntarle a Gloria, bueno, no sé si la cámara pueda mostrarnos este trabajo, este es una compilación de experiencias. Ustedes son docentes en esta maestría de terapia narrativa y están presentando la experiencia de sus alumnos hasta donde... platícanos más sobre el libro. Bueno, la idea del libro es... porque todos estos modelos son como de países de primer mundo, uh-huh. que son otros contextos. Por supuesto. ¿No? Y entonces para nosotros era muy importante saber qué pasaba en nuestros contextos. O sea, qué pasaba con los niños, sus familias, en las escuelas, los adolescentes, qué situaciones estaban viviendo, ¿no? Donde a veces son canalizados al terapeuta, a veces no van... Y entonces nosotros queríamos como mostrar la experiencia de varios terapeutas, todos los escriben, son terapeutas familiares uh-huh. que trabajan la terapia narrativa y que han tenido mucha experiencia de trabajar con las familias, los niños y los adolescentes. Y entonces en este libro la compilación trata de diversos temas que regularmente son chicos enviados por las escuelas, ¿no? Al terapeuta, por ejemplo, en la situación que yo vi con mis alumnos, era un chico que fue enviado, estaba en secundaria, porque ya la mecha no lo aguantaba, ¿no? Y estaba muy inquieto, que subía, que bajaba, que deseaba. Y el que es maestro sabe perfectamente de lo que hablas. Y entonces también creo que en eso es muy importante el lenguaje, el uso del lenguaje, de la palabra, como tú decías, Susi. Porque a veces también se utiliza en la escuela, bueno, es un tonto. O es un guerroso, claro. ¿no? como la etiqueta. Y ya nos estamos creando el argumento, soy tonto, soy guerroso. Y en eso, bueno, eso ya no nos ayuda mucho a las claro. familias. Y cuando llegan las familias a la terapia, se sienten muy culpables. Porque, por ejemplo, esta familia que atendimos ya se sentía muy desgastada porque cada rato la citaban en la escuela, ¿no? Las quejas y que ahora se portó mal, ahora que hizo esto, ahora que hizo lo dijo, ya no sabemos qué hacer y qué han hecho. Pues lo hemos castigado, le hemos que no vea la tele, uh-huh. que no salga a jugar,
Hasta me lo he surtido, no, ya le pegué, cariño, ¿no? Entonces todo se va haciendo como un círculo vicioso. Y entonces en realidad la familia llega con muy abrumada, porque pues están, hay quejas en la escuela, los maestros ya no saben qué hacer con el chico. Y entonces lo que nos brinda la terapia narrativa es un sinfín de herramientas para trabajar con las familias y con los niños, en que veamos la situación de otra manera. Y también con el uso del lenguaje, que hay un lenguaje que se llama lenguaje externalizante, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a este niño le dijimos que en la narración que ellos nos decían era que el niño tenía mucha energía, ¿no? O sea, ya no era que el niño era guerroso, inquieto, sino que tenía mucha energía. Y entonces en la conversación con los terapeutas, el niño y la familia, salió que hay una energía positiva y una energía negativa. Claro, claro. Y entonces, ¿cómo vas a poder tú que esa energía negativa no te atrape? ¿No? Que no te atrape, sobre todo en el salón de clases, ¿no? Claro, en el campo de batalla, ¿no? Que no te atrape. Y entonces, a través de esas pláticas de una manera diferente con los niños y con las familias, vamos sacando como todas estas herramientas, en donde también utilizamos cartas. Los terapeutas escriben a los niños o escriben a las familias, en donde se les da como algunas sugerencias y algunas ideas acerca de cómo ellos pueden empoderarse y luchar en contra de la energía negativa, por ejemplo. Claro. A mí me parece genial este asunto de que utilicen a los superhéroes, ¿no? Porque todos en algún momento, Marcio, no hemos querido tener algún poder, ¿no? Sí. Y generalmente ese poder se relaciona con alguna carencia que tenemos, ¿no? Yo quisiera tener supervisión, por ejemplo, que no. Bueno, a mi edad también. Me gustaría preguntarles acerca del libro, o sea, de la producción, de cómo les nació la idea. Creo que ya comentaste algo, la necesidad de escribir casos mexicanos, ¿no? Ajá, porque todo lo que se lee... Hispanohablantes. Porque hay dos chilenos que participan. Ah, okay. Hispanohablantes, porque son lo que se lee son de países anglosajones. Y yo vengo de Japón, aunque trabajo en México con la población mexicana. Hispanohablante cabe todo, sí, claro, todas claro. Esas personas. Okay, claro, hispanohablante, sí, sería después también interesante saber tu experiencia con respecto a eso, pero ¿cómo nació esta idea después de esta primera idea de la necesidad de construir un texto hispanohablante y después cómo fue el proceso para llegar al libro? Mucho trabajo. Bueno, la idea era platicamos Tomoko y yo, acerca de narrar por escrito para construir una memoria escrita, ¿no? Del tema de terapia narrativa y el trabajo con los niños. Claro. Entonces invitamos a varias terapeutas que sabemos que trabajan con la terapia narrativa y ellas, bueno, nos hicieron eco a nuestra invitación, nos dieron sus textos, Tomoko y yo los revisamos y queremos decir y hacer énfasis en que esta es una publicación independiente, con nuestros propios recursos, porque no quisimos como meternos a la cuestión de la editorial, ¿no? Porque igual tenemos, bueno, yo tengo experiencia en otros libros y una vez que quisimos meterlos nos dijeron, eso es muy local. Pues sí, ese es el valor. Bueno, pues entonces nos pusimos a ahorrar dinero, porque el trabajo intelectual, bueno, pues ya eso nosotros lo pusimos, ¿no? De la revisión, la corrección, claro. Las diferencias, etcétera. Y bueno, pues tener el dinero para... Y bueno, afortunadamente el libro fue muy bien recibido. Ya casi terminamos los 1,000 ejemplares. Ah, muy bien. Que editamos. Un tiraje importante. Claro. Sí, fue la verdad. En un instante mucha gente quisieron. Como necesario, ¿no? Quizás, claro. ¿No? Es que exactamente hay un vacío en cuanto al trabajo con los chicos. Lo sabrán los maestros que nos están viendo, lo sabrán los chicos que nos están viendo, que en las escuelas a veces es muy complicado atender estos casos de muchachos con problemas de conducta, que no quieren aprender, que no se adaptan al medio escolar, ¿no? Y que este trabajo está contribuyendo. Claro, porque los docentes se enfrentan a varias situaciones que ustedes comentaron, ¿no? Y quizá podrán compartir cómo un docente le podría interesar leer este libro, qué puede encontrar ahí, qué puede ayudarle para mejorar su trabajo con los adolescentes, ¿no?
cuando hay algún problema, creo que en vez de ver ese problema como algo que está dentro de ese niño, sino que pueden jugar a que apareció en la vida de escuela un monstruo de pelea, o un monstruo de desobediencia, claro, un monstruo de rebeldía que quiso apoderar de nosotros, ¿no? ¿Cuál es la intención de esos monstruos? ¿En qué cosa les han ayudado? Por eso les han hecho caso, ¿no? Claro. Porque nos han ayudado a decir de desacuerdo, porque queríamos decir estas cosas que no nos gustaban. En ese sentido estaba bien monstruo. Pero por otro lado nos hizo ver como un chico que tiene un problema, nos han causado problema en la, en la casa. Claro. Nos destruyó nuestra clase. Entonces, dividir que hay cosas buenas que ha habido, hay cosas no tan buenas que ha habido. Entonces, ¿qué distancia, qué relación quieres ir teniendo con ese problema? Hay varias posibilidades de hablar por medio de usar otro tipo de lenguaje, otro tipo de mirada. Claro. Hablar de lo que está sucediendo con sus alumnos de una manera diferente, abordar, ¿no? No solamente regañar y decir bueno y malo, sino que lo que está sucediendo, ¿qué dice de qué tipo de niño eres? Claro. ¿Por qué quisiste prestar atención a ese monstruo? Porque te parecía bien esto y esto y esto. Pero otro lado no quedaba solamente bien, porque también sabes ver que no te gustaba esto y esto y esto que también causó problema. Entonces ahorita hay algo de ti que ya quieres que se vayan retirando el problema, pero ya salió de tus manos, ¿no? O sea, influencia, claro, de monstruo. Claro. Entonces, si eso es lo que tú hiciste, tú eres problemático, entonces, como hacer esfuerzo de hacer cambio también es difícil, pero claro, si usan otro tipo de mirada y otro tipo de lenguaje, pueden unir colaboración de todos. ¿Cómo vamos a poder ayudar a Juan para que no es atacado por monstruo de rebeldía? Claro. Y los demás compañeros pueden ayudar a Juan, maestro también, ¿ves claro, de cómo regañar? ¿Cómo ayudo a que recuperar a Juan porque es apoderado por maestro de rebeldía? Hay que salvarlo. Hay que salvarlo. Claro. Entonces, es misma situación de hacer cambiar su conducta de otra manera, proponerlo, pero ya hay un lenguaje diferente. Entonces, no se sofocan. Hay varios sugerentes como propuestas, ¿no? Claro. Es para terapeutas, entonces no es inmediatamente para escuela, pero si leen, creo que es hay muchas inspiraciones. Es un lenguaje muy sencillo. Exacto, muchas inspiraciones para poder sentir que pueden tal vez aplicar a contextos escolares y pueden iniciar alguna cosa de ir desarrollando cosas nuevas, ¿no? Exactamente, porque pasa lo que decía Gloria, de la misma manera en que los papás se desesperan porque ya no saben qué hacer, claro, los maestros con tantos chicos están, claro, estamos más desesperados, ¿no? Claro. Porque no tenemos la herramienta, Omar. Sí, creo yo que falta como generar puentes también, ¿no? Con claro, otros especialistas, ¿no? Claro. El trabajo del docente también es un trabajo muy solitario, con una infinidad de cargas, de presiones, exigencias. Claro. También hay una exigencia de ser terapeuta sin tener esa formación. Sí, claro, claro. Y eso también es complicado asumir, claro, ¿no? Entonces sí creo que esta posibilidad de que en tu programa muestren otros trabajos que puedan coincidir y buscar alternativas de, no sé, de apoyo, de escucha, ¿no? Es importante, es interesante, es crear, así ¿no? Es, estos puentes así es, que a veces sí, hay una práctica privada, pero falta esta práctica institucional de la psicoterapia, de realmente hacer un trabajo de acompañamiento y de consejería en los centros educativos que se ha perdido, que hemos perdido y que pues es necesario. Es una etapa muy complicada para los jóvenes, cualquier ser humano, ¿no? Claro. O sea, la adolescencia, las familias, la las escuelas, ¿no? Los profesores, ¿no?
que además no hay tampoco en algunos de ellos la posibilidad de saber qué es lo que les pasa. O sea, es decir, cuando tú les preguntas a los niños, ellos no te responden. Porque no lo saben. Porque no lo saben, porque necesitan este proceso de ir acompañando. Por ejemplo, desde nombrar sus emociones, ¿no? Así es. No hay una educación emocional, ¿no? Y esa es una situación que está generando un problema grave en las secundarias, ¿no? En el nivel de secundarias. Y creo que esta alternativa, pues efectivamente puede ayudar, ¿no? Susi, puede ayudar. Sí, yo creo que es una acompañar un proceso. Una muy buena contribución al trabajo de los docentes. Y como yo lo decía al inicio, reconocemos aquí el poder curativo de la palabra, ¿no? De una forma diferente a la que trabajamos con la poesía, con los cuentos, ¿no? Pero está aquí de todos modos, ¿no? Las narraciones, los dibujos que los niños pequeños hacen son historias también. Totalmente. Y también se utilizan cuentos, ¿no? Por supuesto. Diana trabajó sobre la cuestión de duelo de los niños que habían perdido a un papá o a una mamá. Claro. Y ella utiliza cuentos, ¿no? Cuentos terapéuticos para ayudar a esos niños en esta situación de duelo. Claro. Otras terapeutas de Chihuahua que trabajaron sobre abuso sexual en niños, ellas también utilizan cuentos, ¿no? Para un tema tan fuerte, sí, ¿no? Sí, uh-huh. Pero bueno, que se da, lo sabemos. Sí, existe. Lo saben, ¿no? Claro. Que se da, y creo, como comentaba Tomoko, como este cambio de los profesores, a lo mejor no son terapeutas porque sería exigirles más de lo que ya hacen, ¿no? Pero sin embargo, a lo mejor cambiar como la mirada de otro tipo de lenguaje, como exactamente un lenguaje más lúdico, el uso de los superhéroes, ¿no? Me recuerdo de un niño que me lo llevaron porque estaba robando en la escuela. Y entonces entonces cambió y dijimos, bueno, parece que te tiene atrapado el raterón. El raterón, ¿y cuándo es cuando te atrapa? Y entonces ya empezamos a platicar sobre el raterón. Y entonces el niño le encantaba el hombre araña, ¿no? Y entonces le dije a mamá, oye, ¿es factible que le compres una camiseta del hombre araña y que se lo pongas cuando vaya a la escuela abajo del uniforme y que él sabe que entonces el hombre araña en la escuela va a proteger a sus compañeritos del raterón? Claro. Sí, es como otra manera. Y lo empoderas. Claro, al niño, ¿sí? Y decir, tú no quieres que te atrape el raterón, porque ya has sufrido, ¿no? Has sufrido que tus compañeros ya no te quieren, ya te han señalado, ¿no? Claro. Entonces, todas las consecuencias que tiene el estar, pues, atrapado por un monstruo, por un raterón, o por el flojerón también, ¿no? Claro. Entonces, en la aplicación, por ejemplo, de casos como el bullying, ¿no? El trabajo de la terapia narrativa con la víctima y con el victimario, ¿no? Uh-huh. Cambiar estos papeles, estos roles del lenguaje que se tienen, uh-huh. Yo no soy malo, yo no agredo, yo soy otra persona, ¿no? Y estar en este trabajo de terapia narrativa, ¿no? Claro, totalmente. ¿Quieres comentar el que tenemos, el artículo sobre bullying? Sí, en general, como en la sociedad, hay una idea de cuando hay problema, hay que identificar causa de problema y hay que eliminar causa de problema. Uh-huh. Y con afán de encontrar causa de problema y eliminar causa de problema, termina hablando solamente de problema. Claro. Y nunca hablan de que ya tenemos ganas de salir de esto, ¿no? A veces lo que sucede en psicoterapia es que, aunque no, en vez de estar viendo cuál es causa de problema, sino construir deseo de salir del problema. Exactamente. ¿Me explico? O sea, que ¿quién era malo? ¿Quién breó? O quién es breado, qué hizo, o no sé qué, y estar buscando, o los maestros no intervinieron, buscando culpables o causantes de problema y nunca se resuelve nada, sino que todos quieren salir de eso, y problema de, culpa de problema tiene problema, las personas no tienen culpa de problema. Claro. Las personas son las personas. Las personas, entonces, aquí, ¿qué quieren hacer? Hay posibilidad de reunirse contra bullying. ¿Y qué te toca desde tu posición? ¿Qué te toca desde tu posición? ¿Qué te toca desde...? Tema de bullying es muy complicado porque Definitivo. Es muy lastimoso. Sí, claro. Pero si es bien manejado, pueden reactivar más
la posibilidad de salir del bullying, más que estar definiendo quién esté mal. Claro. Nunca nadie sale del problema, ¿no? Claro. Eso es peor para víctima también. O claro. Sea, siempre está hablando de que yo soy víctima. Y si yo soy y el que me dejo. Y solo le afirma que yo soy bulleada, cosa que le desempoderan en vez de salir así del es, problema. Así es. Y de bulleadores también, si su identidad es que yo fui malo porque maltraté a mi compañero, entonces ya no puede salir de eso. Claro. Pero en realidad tú ya no quieres estar haciendo eso que dice de ti, porque tú eres un niño que quieres vivir esta vida de esta manera. Claro. Hablar más de lo que quiere hacer, hacia dónde quiere ir. Claro. A veces es más importante que buscar culpable o causa del problema. Todo ese mecanismo que sí se funciona en psicoterapia, sí sería bueno que un poco supiera sociedad o contexto más amplio. Claro, claro, y al para, ponerlo para en práctica. Resolver problemas a veces no debemos de hablar del problema, sino de voluntad de querer salir. Cambiar el enfoque. Hablar de hacia dónde queremos ir. Claro. ¿Qué es lo que nos es importante? ¿Qué es lo que aspiramos? ¿Cuál es nuestro valor y cosa que apreciamos? Claro. Abrir ese espacio es mucho más importante que estar hablando de cuál es el problema. Claro, claro. Ajá, y de eso se trata. Por supuesto que para bullying también debe ser muy útil. Sí, por supuesto. Qué interesante. Nos podríamos quedar aquí toda la tarde con un cafecito. Se nos termina el programa y yo, bueno, quiero agradecer. Sobre todo, bueno, primero a Omar, ¿no? Que fue el que hizo la propuesta de trabajar terapia narrativa aquí en Retroscopía. Me parece algo sumamente interesante. Ojalá tengamos oportunidad de seguir platicando con ustedes. Tomoko, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias Gloria. Esta es su casa. Cuando quieran regresar. Ay, muchísimas gracias. Qué bonito. Bueno, Omar. Pues muchas gracias. Gracias, Susi. Gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia, esta linda experiencia de producir un libro, ¿no? Que puede beneficiar a muchos otros. No sé en dónde puedan la gente acercarse y comprar el libro. ¿Hay alguna opción? Sí, con nosotros, ¿verdad? Con ustedes. Bueno, ¿tiene Facebook? ¿A través de Facebook? Sí, del Facebook de Tomoko. Ah, okay. Tomoko Yashiro. O mi correo electrónico, tomoya, tomoya07@gmail.com. Muy bien. Ok, bien, pues muy bien. Gracias. Pues gracias, Susi. Gracias, gracias Omar. Muchas gracias al público de Retroscopía, pero no se vayan, tenemos una entrevista con la comunicadora de Acrópolis Radio. Seguramente ya saben quién es. No se vayan, rapidísimo, estamos con ustedes.